Amén. Gloria al Señor. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Amén. Vamos a cantar una alabanza antigua, hermano, como el siervo brama. Amén. Como el siervo brama. Suavecito, amén. Por las corrientes de agua. ¿Se acuerdan? Así claro. Porque
humíllate delante del Señor. Aleluya, amén. Humíllate delante del Señor. Y Él te exaltará, amén. Y Él te exaltará. Aleluya. Alto, más alto, y Él te exaltará. Aleluya. Humíllate delante. Gloria al Señor, amén. Aleluya, ¿cuántos están contentos, amén? Estoy cantando alegre, amén. Saludo a su hermano, mientras que la música. Saludo a su hermano, dígale, Dios te bendiga, hermano. Gloria al Señor, amén. Estoy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso encuentro un motivo de amor y felicidad. Si alegre voy cantando, aleluya. Ahora, si alegre voy cantando, si alegre voy cantando, por Jesús. Es difícil continuar.
estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar. Aleluya. Ya cada paso yo prosigo, que es mi casa al fin he de encontrar. Y allí por siempre viviré, y allí por siempre viviré. Eternidad, amén. Estrecho es el camino. Estrecho es el camino y aunque a veces es difícil continuar. Aleluya, amén. Ya cada paso yo prosigo, que es mi casa tiene de encontrar. Y allí por siempre viviré, allí por siempre viviré. Con fe, hermano, aleluya, sí, alegre. Ahora sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Por Jesús yo viviré por la eternidad. Sí, alegre. Sí, alegre voy cantando. Sí, alegre voy cantando. Por Jesús yo viviré por la eternidad. Sí, alegre, sin música, amén. Sí, alegre voy cantando, sí, alegre voy cantando, con Jesús yo viviré por la eternidad. Todo junto se alegre. Sí, alegre voy cantando, sí, que un diácono pasa a orar por la ofrenda, amén. Que nos da la luz, que le haga la música, amén. Gracias, Señor Jesucristo, le damos en esta mañana por darnos la vida, por darnos la salud, por darnos la fuerza, Señor, para estar aquí, por levantarnos en esta mañana, Señor, y poder alabar su nombre. Gracias le damos por el pan de cada día, por el trabajo, por el sustento diario, Señor. Gracias, Padre Celestial, somos un pueblo agradecido, Señor, porque para eso tú nos formaste, nos hiciste, Señor, para darte todo honor, toda gloria y toda alabanza a ti, Señor, en tiempos buenos, en tiempos malos, Señor. Como sea, Padre, con trabajo o sin trabajo, Señor, en lo poco o en lo mucho, Señor, siempre te daremos la gloria a ti, Señor. Gracias, Señor, le damos en esta hora. Oramos por los diezmos y las ofrendas, Señor, que su pueblo ha traído con gratitud y con gozo a este lugar, sabiendo, Señor, que lo traen delante de ti, Señor. Y tú les bendecirás conforme a la necesidad de cada uno, Señor. Este servicio lo encomendamos a ti en el dulce y grande nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Puedes tomar asiento, hermano? Vamos a cantar una alabanza antigua de Manuel Bonilla, un evangelista de los años 60. La trajo a escena el hermano Juan Kian y la vamos a cantar nosotros. ¿Ya? Aleluya. Es así. ¿Quién nos da la luz del sol? ¿Quién nos da la vida? ¿Quién le da a un ruiseñor bellas melodías? El aroma de una flor, amén. El aroma de una flor y un bello amanecer.
son las pruebas del poder del que todo hizo por mí. Aleluya, amén. Todo hombre cante, oh, aleluya, solo siempre estará. Todo hombre, todo hombre cante, aleluya, solo Dios es creador, por quien nos dice que su amor siempre estará. La estrella del Lord, apréndase el hermano, ven. Las estrellas dando al eterno creador, al eterno creador, el cielo lleno. Thank you.
que en la semana estén con la melodía en su mente, hermano, en su corazón. Después lleguen y la cantemos y la canten con ganas. Amén. Esa es la finalidad, hermano. Amén. Cantemos aleluya. Va a subir el ministro un ratito más a leer estas peticiones, a presentar a unos niños, tirar estas notas que leer. Así que él va a estar recibiendo la palabra. Amén. Aleluya. Aleluya. Dios
no rechaza. Oración, oración, oración es alimento. Es hora de ver.
La oración y unción de la prenda de nuestro sobrino José Miguel Vargas Gutiérrez, que tuvo una descompensación de su salud. Dios conoce su condición, sé Él ayudándole, porque nosotros creemos que nuestro Señor Jesucristo es poderoso para sanar cualquier enfermedad. Para Él nada es imposible. Amén. Hermanos, les comunico que no me congregaré en este día por estar resfriada. Ruego sus oraciones, nuestra hermana Verónica Valiente. Shalom, mis hermanos. Nuestra hermana Mayi viajó a Viña para ver al tío Nelson, que lo pasarán de una sala común. Dios le guíe en todo. Hermano, mi nota es para pedir una oportunidad para testificar y dar gracias al Señor. Les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Quisiera a través de esta línea explicar mi ausencia de los cultos anteriores, ya que por motivo de trabajo, turnos, yo hoy no asistiré, ya que mi hijo Abrancito está resfriado y evite sacarlo temprano, para que si Dios quiere pueda recuperarse pronto. También avisar que mi esposa no asistirá al culto, que tuvo que trabajar. Desde ya le agradezco sus oraciones por la salud de mi hijo y por nosotros para poder congregarme. Que el Señor les bendiga a nuestro hermano Juan Elías y Susana Abello. Shalom, mi hermano, nuestra hermana Anita Seitón. No podrá asistir hoy ya que está con dolor de estómago y además tiene su nieta Tabita, complicada de salud, nuestra hermana Gladys. Amén. Nuestro hermano Carlos Ruiz envía muchos saludos a la congregación y a la vez pide que le sigamos recordando en nuestras oraciones. Ya los médicos diagnosticaron que el cáncer se había ido. Amén. Hermanos, pido una oración especial por la profesora jefe de mi hija Mariam, ya que se encuentra con tratamiento, ya que sufre de vértigo, que Dios obre su corazón, nuestra hermana Gladys. Pido ser ungida para que Dios sane mi cuerpo, hermano Rodrigo Murillo. Les saludo esta mañana deseando que su sublime gracia esté en esta mañana con nosotros. Ruego la oración porque el 22 de mayo voy a hacer examen a los pulmones y me he subido a la barca para que mi Señor me acompañe y todo me salga bien. Nuestra hermana Cristina Vicencio. En la barca puedo llamarlo a él, ¿no? Ven, Señor Jesús, el mensaje del viernes. Amén. Ruego la oración por mi sobrino y sus dos hijos, quienes están pasando tiempo de prueba. Uno se cortó sus dedos y el otro está enfermo, para que Dios lo restaure. Amén. Nuestra hermana María Ariaga. Hermano, el Señor Jesucristo le bendiga. Quiero que por favor oren por mí, que estaré de viaje el sábado 26. Para el sábado 26 para Dallas, Texas, visitando a mi hija, y luego regresaré para acá si el Señor lo permite. Creo fielmente que en la oración hay poder y deseo que el Señor tome el control de todo. Dios le bendiga, su hermana Gladys Álvarez. Hermanos, los saludamos en el amor del Señor Jesucristo. Esta mañana hemos traído a nuestro hijo Isaac Esteban Flores Orellana para que sea presentado. Muchas gracias.
nuestro hermano Jonathan Flores. No, entonces le pidemos a mi hermano que pasen adelante, mi hermana Isabel y mi hermano Murillo. Amén. Mi hermana Isabel Fernández, hermano, ore por ello, hermano. Buen Padre Celestial. Amén. Aquí estamos esta mañana una vez más, Señor, escuchando el testimonio de que tú eres el gran sanador. Tú puedes vencer todo cáncer, Señor. Toda enfermedad. Todo está bajo tu mano de misericordia, Padre. Y estamos dependiendo de ti en esta mañana. Queremos aferrarnos a tu palabra. Queremos aferrarnos a tu promesa, Señor. Tú dijiste por tus preciosos labios que nosotros como creyentes de tu palabra pondríamos la mano sobre los enfermos y que estos sanarían, Señor. Esa es tu palabra en esta mañana. Y estamos en esta mañana, Padre, desafiando al diablo. Oh, Padre eterno, mi hermano ha pasado para ser ungido en esta mañana. Se siente enfermo, Señor. Pero tú puedes vencer todo demonio en esta mañana. Aumenta la fe en el corazón de mi hermano para que crea realmente, Padre, de que tú eres el gran sanador. Por tu llaga, por tus heridas, Señor, nosotros fuimos sanados. Ayuda a mi hermano en esta mañana para que salga en victoria, Señor, creyendo que tú ya lo has sanado, Padre. Yo lo declaro sano en esta mañana, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Aquí está mi hermana también, Señor, en esta mañana. Coloco mis manos sobre ella. Toma el corazón de ella en esta mañana. Que esa fe en su corazón sea echada al campo de batalla, Señor. Y que tú venzas por ella en esta mañana. Bendice a mi hermana. Si está siendo atormentada por alguna enfermedad, pues que el Espíritu Santo baje ahora mismo y la haga libre, Señor. Sana a mi hermana en esta mañana, conforme su fe sea hecho en esta mañana. Pero lo principal en esta mañana, Señor, que ella salga en victoria, creyendo que tú ya la has sanado. Yo la declaro sana en esta mañana, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre eterno, aquí está mi hermana también en esta mañana, ante el altar, humillada bajo tu mano de misericordia. Señor, yo no sé lo que ella necesita, pero tú eres el gran Dios que sabe todas las cosas, Padre. Lo que ella está pidiendo, concédelo a su vida en esta mañana. Si es sanidad, pues que sanidad baje entonces. Porque tú eres el gran sanador. El gran sanador, Padre. Bendice a mi hermana en esta mañana. Ayúdala, fortalécela. Dale la fuerza que ella necesita para aferrarse a tu palabra, para aferrarse a tu promesa, Padre. Tú nunca has fallado en tu palabra. Tú nunca has fallado en tu promesa. No te dejaré, ni te desampararé. Estaré contigo. Esa es tu palabra, Señor. Bendice a mi hermana y llénala de ti en esta mañana, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Padre amado, aquí está mi hermana también en esta mañana, humillada ante tu presencia, Padre, deseando en su corazón que tú ores en ella, Señor. Que esa obra que tú has comenzado en cada uno de nosotros un día será perfecta, Padre. Porque así tú lo has prometido, Señor. Bendice a mi hermana en esta mañana.
Ayúdala, Padre. Sánala si está enferma. Si necesita fuerza y fortaleza, tu Espíritu Santo baje ahora mismo, Señor, dándole la fuerza que ella necesita para vencer todo demonio, Padre. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Padre? Bendícela en esta mañana en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Amén. Padre, te damos las gracias. Señor, tenemos esta prenda que adelante, Señor. Tú eres el gran sanador. Tú eres el que nunca ha fallado, Señor. Tú estás aquí en la escena, Padre. Tú estás aquí moviéndote, Padre, como el único Dios real y verdadero. Señor, así que esta prenda de quien sea, Padre, que al colocarla sobre la persona, todo demonio huya, Padre, porque venimos bajo este nombre, que es sobre todo nombre, bajo el nombre del Señor Jesucristo. Lloramos por las peticiones que mi hermano han traído, las acciones de gracia por los que están enfermos, que eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero, el Dios que nunca ha fallado, el Dios que nunca ha errado. Y sabemos, Señor, que tú no nos vas a dejar a media. Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Porque sabemos que cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos. Todo está en tus manos, Señor. Todo está en ti, Padre. Te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Siento cantar ese corito. Ven, la fuente que nos sana. Que nos sana.